Hola, muy buenas noches a todos. Este video es grabado, atentos todos. No voy a poder responderles de viva voz porque no estoy presente. Yo estoy en este momento en el pasado y ustedes verán este video a posteriori de su grabación. Pero bueno, muy buenas noches o días tal vez. En los últimos días no he transmitido porque he estado tratando de subir y editando también todo el contenido que tengo atrasado, algunas cosas de incluso ya varios meses. Entonces quiero ponerme al tanto. Y este video justamente lo voy a hacer, lo voy a transmitir en estreno. Tal vez me encuentre en este mismo momento en el chat respondiéndoles algunas cosas. Este no es tan añejo, de hecho, este material que voy a transmitir, esta parte del video es, digamos, posterior a la grabación, a la transmisión del video que sigue a continuación, el cual déjenme ver. Se transmitió en OFM, por cierto, el 16 de mayo de 2022. En este video concretamente que van a ver a continuación, en esa transmisión, de lo que hablamos en el radio fue, el tema central, digamos, fue esta teoría de la conspiración en Europa, en Estados Unidos, también en la Oceanía colonizada y expoliada por el Imperio Británico, Australia y Nueva Zelanda. La teoría de la conspiración del gran reemplazo o el genocidio blanco. Vamos a ver algunos de sus ideólogos. Curiosamente, la mayoría proceden del contexto francoparlante en Francia, pero también algunas de las consecuencias ya materiales en cuanto a violencia racista, neonazi, en distintos contextos, concretamente el principal en suelo estadounidense, pero también en el caso también de por ejemplo, Nueva Zelanda, en Christchurch. Mencionaremos brevemente el caso noruego, etcétera, ¿no? Violencia a través de grupos neonazis que, por cierto, han sido, mientras en el suelo estadounidense, algunos, porque no todos los consideran, porque suelen utilizar, cuando son blancos, los multihomicidas, los consideran enfermos mentales. Algunos ya se aventuran a llamarlos terroristas, como lo son, ¿no? Terroristas neonazis, racistas. Pero es curioso, mientras en suelo estadounidense o en suelo neozelandés los consideran terroristas, personajes que utilizan los mismos símbolos y con la misma ideología, en Ucrania, por ejemplo, los consideran héroes, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender ese doble rasero con sujetos asquerosos, con bestias homicidas, ¿no? Racistas. O el caso ucraniano, bueno, también racistas porque también van contra gitanos, etcétera, musulmanes, etcétera, pero principalmente contra rusos, son rusófobos, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, ¿por qué hago una introducción posterior a la transmisión de aquel video, de aquel tema? Porque en el último mes ocurrieron otras masacres en suelo estadounidense. Que es curioso, porque no nada más, en suelo estadounidense no nada más hay masacres de corte racial, racista, generadas por multihomicidas blancos, neonazis, supremacistas. También hay que entender la naturaleza supremacista, fascista, racista, por supuesto, de Estados Unidos durante sus casi 250 años de historia. No es que Estados Unidos se haya transformado en eso. Estados Unidos nació como eso. Justamente Estados Unidos nace cuando se empiezan a desarrollar el concepto de razas y, por supuesto, el racismo, de supremacismo y expansionismo racista. Y así se dio el expansionismo estadounidense por todo Norteamérica en contra de los pueblos originarios y al mismo tiempo el proceso de esclavización de africanos y afrodescendientes y también, por supuesto, el robo de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio mexicano y el posterior proceso expansionista terrorista de Estados Unidos en contra de América Latina y, por supuesto, en contra de todo el mundo, ¿no? Pero lo repito, no nada más hay ese tipo de violencia. Recordemos que en Estados Unidos hay un culto enfermizo a las armas, una violencia perpetua, entonces, obviamente, no nada más se trata de eso. O sea, hay personas, por ejemplo, vamos a citar algunos casos de las masacres de los últimos días. Sí, de los últimos días. Masacre de la escuela primaria Ruth de Uvalde, Texas, en el que un hombre llamado Salvador Rolando Ramos, de 18 años, abrió fuego en una escuela primaria, matando a 21 personas, en su mayoría niños, por supuesto, ¿no? Ese es uno. En el centro sur del estado de Texas, asesinando en su mayoría eran mexicanos, pero el tirador también era de ascendencia mexicana, ¿no?
Realmente ahí no hay no es un tiroteo de carácter racista, sin embargo, es extremadamente violento, ¿no? Pasado este tiroteo, que este ocurre el 24 de mayo de 2022, llegamos al 1 de junio, cuando un hombre llamado Michael Lewis, de hecho afrodescendiente, afrogringo, abrió fuego en el edificio Natalie, parte de la clínica San Francis en Tulsa, Oklahoma, asesinando a 4 personas, ¿no? Él era afrodescendiente. Es curioso, vemos un supremacista blanco, un mexicano descendiente en Estados Unidos y también un afrodescendiente. Entonces la violencia lo tocó todo y no va a cambiar. Estados Unidos se ha desarrollado así. De hecho, el otro día mencionaba en mi cuenta de Twitter que los primeros tiroteos escolares, déjenme verificarlo porque es interesante. ¿Y cuándo ocurren los primeros? Nada más que tengo que retroceder un poquito. A ver, lo puse el otro día. Arroba Sapiens masacres. Seguramente va a salir con esta búsqueda más reciente. Dice, bueno, por ejemplo, en este tweet que puse el 1 de junio, en menos de un mes, en suelo estadounidense han ocurrido masacres en un supermercado, Buffalo, una escuela, Uvalde, Texas, y un hospital, Tulsa, Oklahoma. Mientras tanto, los temas primordiales en los conglomerados mediáticos de aquel país son la demonización de Rusia y la vida conyugal de una pareja hollywoodense. Entonces, hay prioridades. Estados Unidos, por supuesto. ¿Dónde está? Aquí está, por ejemplo. Ah, justo aquí está. Es el 24 de mayo del presente año. Me cito. No es un fenómeno reciente. Las primeras masacres escolares ocurrieron a finales del siglo XIX, empatándose con el proceso expansionista de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico. La primera, por ejemplo, Plain Dealing, Luisiana, en 1893. 4 estudiantes muertos. Charleston, Virginia Occidental, 1898. 6 estudiantes muertos. Entonces, ya se tienen, esto tiene más de un siglo que está ocurriendo en suelo estadounidense, casi 130 años. Entonces, no es un problema coyuntural estadounidense, es un problema estructural. Más que un problema es su estilo de vida. Entonces, y también es un reflejo de la violencia que ejerce Estados Unidos contra el mundo entero, ¿no? Lo que ocurre, la podredumbre estadounidense es lo normal, lamentablemente, ¿no? Y de hecho, en cuanto a eso, lo último que ha ocurrido, esta nota es de hoy. Congreso de Ohio, el Congreso local del estado de Ohio, autoriza que docentes porten armas de fuego. O sea, los profesores escolares. No, no, no es más fácil bloquear todas las armas para toda la población, que ya nadie tenga armas, ¿no? No, la solución para Estados Unidos es Columbus, o sea, Columbus es la capital de Ohio. El Congreso del Estado de Ohio aprobó ayer autorizar que los profesores puedan portar armas de fuego tras un entrenamiento con duración máxima de 24 horas, pero el texto no especifica el periodo mínimo de esta formación tras los tiroteos masivos en Estados Unidos. El proyecto tenía por objetivo anular un fallo del año pasado de la Suprema Corte de Ohio, que requería que los maestros completaran más de 700 horas de capacitación para poder estar armados dentro de las aulas. Defensores de la medida creen que tener maestros armados lo más pronto posible en las escuelas reducirá los tiroteos en sus recintos. Pero quienes se oponen, incluidos sindicatos de docentes y de policías del estado, creen que esto será contraproducente. El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, dijo que promulgará esta semana el proyecto de ley ya aprobado por la Asamblea General Local, controlada por los republicanos. Según la nueva ley, los distritos escolares tendrían que notificar a los padres si permiten que maestros armados ingresen a las instalaciones escolares. No quedó claro de inmediato cuántos distritos escolares optarían por permitirlo. Bla, 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 bla. Entonces, esta nota es de La Jornada, por cierto. Entonces, esa es la situación de Estados Unidos. Ahora, por supuesto, en el siguiente video que verán después de este, conoceremos el origen de estas teorías conspiranoicas que han generado, no todos, pero por supuesto muchos de estas masacres, multihomicidios, de tiroteos supremacistas, neonazis, racistas, en suelo estadounidense y en otros contextos también, como ya lo mencioné, en el contexto neozelandés, el contexto noruego, etcétera, etcétera. La paranoia racista supremacista, los europeos y los estadounidenses, eurooccidente, la Europa ampliada, si lo quieren llamar, consideran que la población, por ejemplo, latinoamericana, en el caso estadounidense, en el caso europeo, subsahariana,
magrebí, mashrequí, Asia Central, etcétera, etcétera. Hay un plan de organismos internacionales para acabar con la población blanca de Europa. Dejen pasar el camión. Para acabar con la población blanca de Europa. De Europa. Entonces, es que esta hora. Estoy grabando esto a la 1:41 de la mañana, entonces. Es cuando pasan la mayoría de los camiones por aquí. Se cargan. La mayoría de la población en Europa piensa que son subsaharianos todos ellos, ¿no? Entonces piensan que hay un plan geopolítico estratégico a nivel global para acabar con la Europa blanca, entre comillas, ¿no? También el concepto de blanco, como yo lo entiendo, ellos no lo entienden, por supuesto, ¿no? Una civilización cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que entender, eso, aunque eso no lo mencioné en el video, que Europa se ha reconfigurado en múltiples ocasiones en los últimos 2000 años. Pasó de ser de, por ejemplo, centro oeste de Europa, una zona plenamente, bueno, dividida entre lo romano y lo celta o post-celta, en una zona invadida por grupos germánicos, por ejemplo, ¿no? Además de otros iranios, incluso de las grandes estepas asiáticas. Pero bueno, es otra historia. Pero en su paranoia racista, pues obviamente no lo... Y también muy aporofóbica, xenófoba, etcétera, no lo comprenden así, ¿no? Entonces, bueno, a continuación les dejo la transmisión. Lo repito, fue emitida el 16 de mayo de 2022, hace unas semanas, hace 15, 20 días. Entonces, obviamente, la información se ha ampliado. Ha habido otras masacres, no, lo repito, no todas de corte racista, pero bueno, en este caso, igual de violentas, ¿no? O sea, curiosamente, ¿en qué lugares han ocurrido? Han ocurrido, por ejemplo, una que sí menciono, la de Búfalo en un supermercado. Otra en una escuela pública a nivel primaria en Estados Unidos. Y la otra en un hospital. O sea, lugares comunes y corrientes en cualquier otro país. Lugares que deberían de estar exentos de cualquier tipo de violencia. Es común que, y por ejemplo, también podemos sumar en el caso estadounidense, iglesias, mezquitas, sinagogas. La misma vía pública, etcétera, ¿no? Un país que la forjado a través de la violencia, que la violencia es un asunto del día a día, ¿no? No solamente dentro de Estados Unidos, ¿no? Que, bueno, podríamos decir es lamentable lo que ocurre, pero a fin de cuentas que colapse por ellos mismos, ¿no? Pero lamentablemente esta violencia también la ejercen desde hace 2 siglos y medio a través del imperialismo contra múltiples naciones. Entonces, bueno, espero que les sea de provecho la transmisión que verán a continuación. Si gustan hacer su aportación, lo pueden hacer, no necesariamente tiene que ser en vivo, lo pueden hacer a través de, ya lo saben, transferencia bancaria, lo pueden hacer también depositando en PayPal, o bien también a través de una aportación a través de superchats y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es un placer estar con ustedes, muy buenas noches, trataré de responder algunas de las preguntas que hagan en el chat, obviamente a través de texto. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente en vivo. Muy buenas noches, días, tardes, sea la hora que sea donde ustedes me están viendo. Buenas noches. ¿Has visto el video? ¿Cómo le hace así, Chayel? Le hace así y levanta, salva a un ser humano. Sí, ven a bailar conmigo. Y ya ahí se acabó su adicción a la droga. Listo. Hoy se rindieron por fin en la planta esta de Azovstal, en Mariupol. Se han rendido, Benjamín. En Occidente dicen que están dispuestos a evacuar, pero se han rendido realmente. Ajá. Ahora imagínate los horrores que van a aparecer ahí, en esa planta. Aparte, está como medio de película de terror esa planta, ¿no? Sí. Son túneles y túneles. Túneles y túneles. Es como una ciudad, un infierno industrial. Es como un hormiguero nazi. Exacto, Benjamín. Y en relación a eso se conecta con otro tema del cual tendremos... Ahora, si fueras nazi, ¿sabrías tanto de nazis, como sabes? No, bueno, supongo que también los judíos saben mucho de nazis, no necesariamente son nazis. O los gitanos. Los gitanos. O los homosexuales, o los comunistas, o los anarquistas. Entonces sí, hablaremos de nazis, otra vez. Una vez más. Una vez más. Bienvenidos, alienados, queridos imbéciles alienados. Esta es una nueva emisión de... Invasiones con el maestro Christian Adel y con su servidor. Pasen. ¡Ay, qué idiota! ¿Qué? No puse a grabar, pero ya estamos grabando. Yo te puedo pasar esto. Bien, con una velocidad imperiosa. Grabé pues hasta ahorita, te lo no, puedo. No, pero esa calidad de audio no me satisface. Ah, bueno, pues sí. Tengo estándares. Sí, es cierto.
Y el fondo de Chayanne se perdió. Sí, no. Pésimo. Chayanenco. No, Chayanópolis. Chayanópolis. Uh-huh. El forjado en fuego. Sí, bendito. Recuerden, queridos amigos, que Chayanne se puso Chayanne en honor a un tío suyo, sabrosón y buen amante, al que pues se le conocía en unas pequeñas islas como el forjado en fuego. Uh-huh. De ahí que Chayanne derivara Chayanne de Chayanovsky, ¿o qué dijiste? Chayanópolis. De Chayanópolis. Chayanovsky, si fuera ruso. Pero, bueno, tal vez, no lo sé, tal vez hay una... Chayanne uh-huh. es fruto de un matrimonio greco-ruso, no lo sabemos. Pues tiene el perfil. Tiene totalmente el perfil. Tiene la perfección del ambiente y del paisaje. Sí, Benjamín, pues lamentablemente tenemos que hablar de estos temas, ¿no? Una vez más vamos a hablar de nazis. 13 muertos. 13 muertos. ¿Qué digo, Pablo? Es como ya el otro día decían, otra masacre en Estados Unidos, pero la historia está, en sí Estados Unidos es una masacre constante desde hace uh-huh. dos siglos, casi dos siglos y medio. Uh-huh. Entonces, digo, y también por supuesto tinder racistas, porque de esas 13 víctimas, 11 eran afroestadounidenses. Ahí está, Búfalo. Uh-huh. Yo no conozco Nueva York. ¿Tú conoces Nueva York? Conozco Nueva York. Creo que es fuera de la zona metropolitana, la ciudad de Nueva York. Búfalo está a varias horas, de hecho. De la ciudad de Nueva York, de Manhattan, uh-huh. para ser más específicos. Y no son solamente varias horas, sino que el clima, por ejemplo, es absolutamente diferente. Sí. Búfalo es gélido. Sí. Es gélido, es brutalmente gélido. ¿Sabes qué es lo más extraño? Mm. O sea, ocurrió esta matanza en un pueblo que lleva el nombre de una especie que exterminaron los blancos. Búfalos. Sí. Ahí está. Qué extraño, ¿no? Listo. Ahora, hablaremos en particular. Hablaremos de esta, pero de muchas otras que se van concatenando. Ahí está. Uh-huh. La ciudad de Búfalo es la segunda ciudad más grande estado de Nueva York. No lo sabía. Tras la ciudad de Nueva York. La ciudad se ubica al oeste del estado de Nueva York, en el área conocida como Western New York. Y es la capital del condado de Erie, limitado por el condado de Niágara. Su población aproximada... Yo conozco Niágara, pero del lado canadiense. Ah, entonces viste Búfalo. Vi Búfalo. A la distancia. A lo lejos. ¿Ves eso? Eso es Búfalo. Ajá, sí. 279,745 habitantes. Según el censo de 2005. Pertenece al área metropolitana de Búfalo-Niágara, que cuenta con una población, ahí sí, de 1.1 millón de habitantes. ¿Tú sabes cuál es la capital de Nueva York? ¡Ah! ¿La capital de Nueva York? Sí, no lo sé. Si no me equivoco, es Albany. ¿Albany? Pero no estoy seguro. A ver, chécame ese dato, por favor. Chécame el dato. Chícame el dato, no todo el rap es para reírse. Ahora, en Búfalo se comen hamburguesas de búfalo, ¿sabías? Eso es falso, porque no hay búfalos ya. No, bueno, se crían. Albany, la capital de Nueva York es Albany. En efecto. Así es. Mira, es interesante porque creo que este sujeto que hizo la matanza, ajá, que se llama Peyton S. Grendon, ajá, se desplazó cientos de kilómetros también dentro del estado de Nueva York para hacer esta matanza. Uh-huh. ¿Y sabías que la transmitió vía un servicio de streaming llamado Twitch? Sí. O sea, todo está grabado y hay videos donde se ve todo. Sí. O sea, ese nivel de tecnología han llegado los multihomicidas. Sí, horrible. No es la primera vez que pasa. No. Tristemente, hace unos años sucedió lo mismo en Australia, ¿recuerdas? Solamente de eso hablaremos. Solamente que los australianos dijeron, ¡ah! ¿Saben qué? Vamos a tomar una decisión un poco impopular. Uh-huh. Cero armas para todo el mundo. Y listo. ¿No fue la de Nueva Zelanda más bien? Ah, la de Nueva Zelanda, sí. Nueva Zelanda. Ah, pero bueno, a un punto a favor, uh-huh, el tirador fue australiano. Era australiano, ¿verdad? El asesino australiano, las víctimas neozelandesas. En una mezquita en la Isla del Sur, uh-huh, en Christchurch. Sí, una qué extraño el nombre, ¿no? Christchurch y una mezquita. El fin de semana, desconcertado por el hashtag, uh-huh, y ciertas noticias, simplemente me metí a darle una vuelta rápida a qué estaba pasando allá en Búfalo. Y ¡sópadas! Error, craso error. O sea, ¿viste el video?
No, vi unas unas pequeñas capturas de pantalla. De inmediato lo quité y lo retiré de mi existencia, pero pues qué horrible, pobre gente. Yo vi, le mandamos un abrazo. Vi, no vi el video, pero vi, digamos, cuando empieza en estos tweets que ponen, comparten videos, un fragmentos, que sale como en el estacionamiento y sale como una mujer siendo impactada. Ajá. Es lo único que se ve. Sí, que está ya con el movimiento de la bala, sí, arrastrándole la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, horrible, sí, horrible. Entonces tuviste esto y dijiste, el mundo me necesita. Sí. No, bueno, más que, a ver, es que a mí lo que más me llamó la atención y creo que se pueden vincular los temas, es que este sujeto, que tan solo tiene 18 años... Imagínate. No, no sé, creo que no existe pena capital en Estados, en el estado de Nueva York. Uh-huh. Ya. Antes sí existía la silla eléctrica, por ejemplo. Escucho muy mal el audio. No me escucho, por ejemplo, yo. ¿Ah, no te escuchas? No. A ver. A ver, ya, ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Antes no. ¿Qué? Ahora ya escucho al señor Elmer. Ay, escuchas a Cheyenne. Uh-huh. El forjado en fuego. El forjado en fuego. Ahí está. 18 años. Uh-huh. Y publicó el manifiesto. No he leído todo el manifiesto. Ah, como el Una Bomber. Uh-huh. Generalmente todos estos sujetos publican su, bueno, a ver, dicen que es un manifiesto, pero realmente pues es pequeñas letanías con contradictorias y bastante cutres donde explican sus motivos, ¿no? Y este hombre publicó su manifiesto en un canal, que, bueno, es como un foro bastante famoso y bastante tomado prácticamente por las fascistas de todas partes del mundo, que se llama 4chan. Ajá. Una de las grandes discusiones de 4chan y después de 8chan fue justamente que transmitieron esta balacera de Nueva Zelanda. La de... Ah, ok, ok, ok. Sí, hay un documental bueno en HBO sobre QAnon. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Sí, de esta, sí. Conspiración, la de pederastia. Uh-huh. Y ahí hay una enorme discusión alrededor de 4chan y 8chan sobre la transmisión de estos eventos. Uh-huh. Bueno... Este sujeto colocó su manifiesto ahí. Ajá. En una de las páginas del manifiesto, bueno, no páginas porque es digital, aparece el famoso, uno de los símbolos que últimamente ha salido a la luz, porque el batallón Azov ucraniano, ajá, de corte totalmente neonazi, asqueroso, lo han utilizado, que se llama el Sol Negro. El Sol Negro es un símbolo que procede realmente de la Edad de Hierro, ajá, europea. O sea, de hace 3.000 años, 3.500 años más o menos, ¿no? Pues, se olvidó, obviamente, con la llegada del cristianismo, pero paulatinamente resurge, por ejemplo, en el contexto merovingio, pero siempre era un símbolo muy oscuro. Uh-huh. Entonces, cuando los neonazis reinventan el pasado germánico, uh-huh, a Himmler se le ocurre utilizarlo. Y, de hecho, hay un castillo que compra este Himmler en ¿cómo se llama este lugar? El Sol Negro. El Sol Negro. También se llama Sunstorne, si no me equivoco. Ya sé cuál. Es uno, digamos, tiene las mismas, los mismos rayos solares que, uh-huh, tiene el símbolo de las SS. Ajá. Si lo ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente que estos están, digamos, radialmente. Uh-huh. 12 relámpagos, por decirlo así, alrededor. Eso representa el Sol Negro. El Schwarze Sonne, o Sol Negro, ¿no? También Sonnenrad, o Rueda Solar. Uh-huh. Los nazis lo van a reconfigurar, lo van a adaptar a su mitología de porquería. Y de hecho, en el castillo este de Bebelsburg, que adquiere Himmler, uh-huh, va a haber un salón, digamos, para altas esferas de las SS, donde van a realizar rituales iniciáticos. Y está este símbolo en el suelo, gigantesco, ¿no? Y con el ascenso del nazismo en Ucrania, cuando se injerta ya prácticamente dentro de la estructura nacional estatal ucraniana a partir del golpe de 2014, el batallón Azov va a utilizar este símbolo. Utilizan al fondo el mira, pon batallón Azov, símbolo, y te va a aparecer al fondo el Sol Negro, una ola que representa el mar de Azov, uh-huh, y de frente otro, ah, otro símbolo. Otro símbolo que es la trampa de lobos, que son dos también símbolos rúnicos utilizados por los nazis. Entonces, este sujeto en su manifiesto tenía este símbolo. A este sujeto, algunos medios gringos, no todos, se atreven a llamarlo terroristas, la mayoría nada más mencionan el tirador. Uh-huh. Y estoy seguro que lo van a tratar como un enfermo mental. Uh-huh. Porque generalmente cuando eres blanco y eres un multihomicida en Estados Unidos... De hecho, estuvo rolando una imagen
que ponían a este sujeto, creo que se llamaba George Floyd, el que murió asfixiado por un policía, sí, ¿recuerdas? Claro. Uh-huh. Sin haber matado a nadie. Uh-huh. Y cómo trataron a este hombre y cómo trataban a este tirador de Búfalo. Uh-huh. Casi abrazándolo los policías cuando lo detienen, ¿no? Ah, bueno, sí, la disparidad ahí, sí, de acciones y de reacciones de la policía estadounidense son míticas, ¿no? Entonces es muy curioso cómo los medios, a los miembros del batallón Azov y otros grupos paramilitares o militares ucranianos, los consideran héroes. Uh-huh. Mientras tanto, a este sujeto, con el mismo símbolo, entre comillas, lo consideran un terrorista, un enfermo mental, un tirador. Uh-huh. ¿Por qué no se pone el mismo estándar? Pues obviamente porque, a fin de cuentas, esto que está ocurriendo a nivel planetario, y tú ya lo mencionaste con lo que ocurrió en Nueva Zelanda, uh-huh, hay una narrativa que por momentos sirve a Occidente y por otros momentos no. Por supuesto me refiero. Y es lo mismo que ocurrió con el yihadismo, uh-huh, en los 80s. Llega a Estados Unidos, llega a Gran Bretaña, empiezan a patrocinar a yihadistas en Afganistán, por ejemplo, para ir en contra de la Unión Soviética, y años después se tienen que enfrentar a estos mismos yihadistas. Uh-huh. Y lo mismo va a ocurrir con estos sujetos. Ya vimos un primer suceso. Que tampoco decir que les cae muy mal a los gringos, no. Porque a fin de cuentas, para ellos, dentro del suelo estadounidense, un conflicto con tintes racistas, raciales, no les caería mal. Uh-huh. Y algo parecido ocurre en los años 60, 70 y 80 en Europa con la llamada estrategia de tensión. Uh-huh. Que surgen estos grupos paramilitares, muchos de ellos de corte fascista, en esta llamada Operación Gladio, que era patrocinada por la OTAN, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, a partir de eso dije, bueno, creo que es un tema interesante para tocar, ¿no? Como este sujeto totalmente neonazificado, a pesar de que sea un niño, o sea, porque a fin de cuentas... No, pero ya es un sujeto... Bueno, ya lo van a juzgar como adulto, obviamente. Ya es un sujeto de acción. Peyton Grendon, ese es su nombre. Peyton Grendon. Grendon, si no me equivoco. A ver, confírmalo, por favor, Benjamin. Pero dímelo como me gusta. A ver, Benjamin, confírmamelo. No. ¿Cómo era? Hablé como gallego, tendero gallego. Sí. ¡Morcilla! ¡No quiero la morcilla! ¡Hola! No, chécame ese dato. A ver, chécame ese dato, Benjamin. Sí, ¿no? Sí. Exactamente, querido amigo. Peyton Gendron. ¿Gendron? Gendron. Gendron. Gendron, que es un apellido raro, ¿no? Peyton, sí. Gendron. Sí, es... Bueno, digo. Este, entonces, tiene 18 años, pero, recordemos, la mayoría de las víctimas son afroestadounidenses. Uh-huh. 11 de las 3 son... De hecho, las otras dos no sé étnicamente cómo se les clasifica en Estados, uh-huh, Unidos. Podrían ser tal vez, no sé, mestizos entre afro y hispano, no lo sé. Hispanoparlantes tal vez, porque también recordemos que en Nueva York hay más puertorriqueños, hablando de Benjamín, uh-huh, hay más puertorriqueños en Nueva York que en la misma isla de Puerto Rico, ¿no? Uh-huh, claro. Pero bueno, pero este suceso de hace 2 días, hace 48 horas, no ha sido el primero, porque también en su manifiesto, además de demostrar el son negro, también mostraba la famosa leyenda, ¿cómo llamarlo?, de una teoría conspiranoica que se ha esparcido últimamente bastante, uh-huh, que se llama el gran, ¿cómo le llaman? El gran cambio. Ahorita te digo. Ay, ¿cómo se llama esto? No la tengo nada ubicada. Sí, el gran reemplazo. El gran, mira, reemplazo. Digamos, es la teoría de que justamente los pueblos de mayoría blanca, o sea, eurodescendientes o europeos, quieren, una élite oscura, quieren, uh-huh, que desaparezcan de sus países natales para que la población que ocupe su lugar sea población inmigrante. Uh-huh. En el caso estadounidense, afroestadounidenses, mexicanos, árabes, etcétera, etcétera. En el caso europeo, principalmente población subsahariana, norafricanos, magrebíes, musulmanes de todo contexto, uh-huh, etcétera, etcétera. Africanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, El escenario de esta matanza de Búfalo, previamente otras matanzas de las cuales hablaremos, entre ellas la de Nueva Zelanda, todos, uh-huh, están inscritos en la teoría conspiranoica del gran reemplazo, o también conocido como el genocidio blanco. ¿El gran reemplazo o el genocidio blanco? Es una realidad, basado en 2 libros, aparte. Sí, y uno llamado The Turner Diaries, uh-huh, y otro que se llama Le Grand Reemplazo. En francés. Y un sujeto, ¿no?, que se llama Renaud Camus. Uh-huh. Le Grand Remplacement. Que no está vinculado a Camus. Eso, se apellidan, uh-huh, igual, pero no está vinculado, ¿no?
De hecho, esta teoría procede de Francia. Uh-huh. Ahorita vamos a elaborar un poco más, ¿no? Ok, ok. Vamos con calma. Uh-huh. Entonces, okay. Tú viste lo de Búfalo y dijiste, se me hace que no soy un nazi, porque es momento de hablar al respecto. Okay. Y después de eso dijiste, vamos a trazar una pequeña trayectoria, uh-huh, corta, manejable, okay, de Búfalo, uh-huh, y de la cuna de el, pues ahora tristemente famoso Peyton Gendron, uh-huh, de 18 años, rumbo a las fuentes de su inspiración. Así es. Ahí está, listo. Eso es, me encanta. Qué gran introducción. Hoy no estamos tan apretados de tiempo porque traigo bici. Ah, perfecto. Sí, no, con calma. No, nada más yo quería saber de dónde partimos y hacia dónde estamos caminando. Con la premisa, uh-huh, de que esta no es la primera matanza. Uh-huh. Ideológicamente hay una corriente que los influencia a estos sujetos, uh-huh, y que obviamente esta es de tradición neonazi, uh-huh, racista. Uh-huh. ¿Ok? Bueno. Previamente, vamos hace 3 años ya, ajá, 2019, en ese mismo país, en el Paso, Texas, uh-huh, ocurrió otra matanza, 23 personas asesinadas. Pero a diferencia de esta, de Búfalo, en que fueron asesinados 11 afroestadounidenses y otras 2 personas, aquí mueren 23 personas, en la del Paso, Texas, uh-huh, de 2019, entre todos de ascendencia mexicana. Okay. Mexicanos o de antecedentes mexicanos, ¿no? Uh-huh. El tirador se llama Patrick Worth Crucius. Okay. Y este sujeto asesinó a 23 mexicanos. Okay. También dejó un manifiesto. También lo hizo en este foro de internet llamado, uh-huh, 4chan, si no me equivoco. Sí. Y justamente vuelve a utilizar los conceptos del gran reemplazo. Quieren acabar con la población blanca. Hay un plan en clínicas de aborto, etcétera, para que no nazcan bebés blancos, uh-huh, con bebés blancos se refiere por supuesto a la población eurodescendiente gringa, ¿okay? Como también en Francia se refieren a toda la población blanca como tal, uh-huh, pero bueno, entonces ya vimos la masacre de Búfalo de hace unas horas, previamente en 2019 la masacre en El Paso, Texas. Aparte es muy curioso, ¿no? Porque creo que están prácticamente los estadounidenses o los europeos o eurodescendientes en otros contextos, llámese Nueva Zelanda, llámese Australia, llámese Canadá, uh-huh, están imposibilitados para ver que ellos realmente son el invasor. Uh-huh. O sea, realmente, este que hizo la matanza del Paso, que también se desplazó cientos de kilómetros desde el otro lado de Texas, uh-huh, para realizarla, no sé si alguna vez les ha pasado por la cabeza de que realmente Estados Unidos surge como fruto de una invasión y fruto de segregación y exterminio. Claro. O sea, que ellos realmente, si hubo un gran reemplazo, metiéndome en su jerga, uh-huh, realmente ocurre cuando ellos, uh-huh, llegan a este continente, sus antepasados, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y que cuando matan mexicanos, vaya, ¿dónde hizo la matanza este sujeto? En El Paso, en Las Tejas, uh-huh, ¿me explico? También es más o menos natural y más o menos razonable asumir que si uno desciende de un reemplazo y de una matanza, uh-huh, ningún status quo está dado ni es sólido, ¿no? Por supuesto. Sí, pero veamos quiénes son las víctimas. Uh-huh. O sea, en este caso de Búfalo, afroestadounidenses, descendientes de esclavos. Claro. Y en el caso de la matanza del Paso, Texas, de 2019, uh-huh, mexicanos, uh-huh, cuyo territorio fue pues, prácticamente robado por la potencia dominante hoy en Norteamérica. Sí. Bueno, y en todo el mundo, ¿no? Ahora, vámonos a trasladarnos a Christchurch, en Nueva Zelanda. ¿Cuándo? ¿Esto fue 2017 o 2019? Pregúntamelo. Caray. Bueno, hijo mío. No, no, otra vez. Sí, ¿qué? Por favor, pregúntamelo. ¿Cuándo ocurrió la matanza? Dime lo que me gusta, Cristian. Pues ya te dije. No, tú sabes lo que me gusta. Tú sabes lo que me gusta. No, es que no me sale. Tienen que pasar 20 minutos. No, no lo vuelvo a hacer. No, necesitas recargar. Sí. No. Me va a quedar dando algo por el esfuerzo. No, hazlo, Nader, por favor. No todo el rap. Es para reírse. No eso. ¿Cuándo fue la matanza? No, lo de investigame ese dato. A ver, ya, justo. Eso es lo que me gusta. A lo largo de este programa, las veces que me pidas revisar un dato, solamente dime, Chécame ese dato, Benjamín. Claudio y arteando. Así es, querido Cristian. El suceso tristísimo de Christ
Christchurch, uh-huh, en Nueva Zelanda, se llevó a cabo en 2019. Que se empata con justamente la matanza que ocurre en El Paso, Texas, uh-huh, el mismo año. Uh-huh. En ese momento, en la isla sur de Nueva Zelanda, uh-huh, cuya ciudad más poblada es Christchurch, en una población realmente musulmana muy minoritaria en Nueva, uh-huh, Zelanda, la mayoría de la población es eurodescendiente de británicos y otros grupos europeos. Luego, si no me equivoco, siguen los maoríes. Y luego creo que siguen los chinos, y al final creo que sigue la población musulmana de Asia Central, Irán, Irak, etcétera, árabes incluso, ¿no? Entonces, en una mezquita suní de esta ciudad neozelandesa, pues ocurre una matanza donde un sujeto llamado Brenton Harrison, ajá, australiano, que se desplaza a Nueva Zelanda, va a hacer esta matanza matando a 51 personas. O sea, 51 musulmanes neozelandeses. ¿51? Uh-huh, sí. Fuck. Es un mundo de gente. Sí, comparémosla con los 23 mexicanos asesinados en, uh-huh, suelo en El Paso, Texas, o con los 13 afroestadounidenses asesinados en Búfalo. Uy, ¿sabes qué podríamos hacer que sería macabro? ¿Qué? Podríamos hacer una suma, ir haciendo una suma. Pues no es tan difícil. Hasta ahorita llevamos 51, 20, 70, 3, 4. No, pero empezamos con 18 en Búfalo, ¿no? En 13. 13 en Búfalo. Ajá. Después. 23 en El Paso. 23 en El Paso. 51 en Christchurch. 51 en Christchurch. Y hasta ahí vamos. O sea, hasta ahorita, hasta el momento llevamos los 50, 60, 80, 83, 86, 87 personas asesinadas. 87 personas. Uh-huh. Todos a mano de tres individuos. De tres blancos supremacistas. Uh-huh. Un australiano y dos estadounidenses. Wow. Y visto en esas desproporciones, es muy desconsolador. Y además de que era blanco el tirador y era un racista, ¿cuál crees que se encontró? ¿Cuáles eran, digamos, su apología para realizar esto? Lo que ocurrió en Nueva Zelanda. El genocidio blanco y el gran reemplazo. ¿El gran reemplazo? Ajá. O sea, exactamente lo mismo. Y curiosamente, la historia neozelandesa, al igual que la australiana, es muy parecida a la estadounidense. Uh-huh. Una población desplazada, exterminada, humillada, colocada como ciudadanos de segundo grado. Uh-huh. En el caso gringo, por supuesto, la población originaria, ¿no? Uh-huh. En el caso, o los mexicanos, o la población preesclavizada con sus antepasados como los negros. Uh-huh. Y en el caso neozelandés, pues los maoríes, por ejemplo. Uh-huh. O en el caso australiano, la población aborigen australiana. Uh-huh. O sea, tenemos casos muy, muy parecidos, donde realmente el tirador son auténticamente los invasores. Uh-huh. Porque no podemos considerar que hayan desaparecido en su totalidad la población aborigen o la población maorí. Porque ¿qué es por lo que más se conoce Nueva Zelanda? Por el Señor de los Anillos. Bueno, además de eso. Por los maoríes y el rugby, por ejemplo. Bueno, sí. ¿Sí? Por ejemplo, en segunda o tercer lugar. Exacto. No, ¿por qué más conoces a Nueva Zelanda? Pues el Señor de los Anillos, ¿qué tipo de pregunta es esa? Por los kiwis. Por los kiwis. Pues sí. No, Frodo y Sam en el Monte del Destino. Eso es digital. Ay, la aldea de los... ¿Por qué vienes aquí a destruir todas mis ilusiones? La aldea de los hobbits sí es real. De hecho, es una atracción turística. Ajá, claro. Pero el Mount Doom, pues digo, Sauron, digo. Sauron para... O sea, tú me estás diciendo que Sauron. Si voy a Nueva Zelanda, ¿no voy a poder ir a las ruinas de Mordor? Siento mucho decirte que no. Bueno, no sé, porque con la nueva producción de Amazon del Señor de los Anillos, igual lo construyen. ¿Quién sabe? A ver si no hay otro loco que decide... Matar hobbits. Matar hobbits porque descubre que... El gran reemplazo, nos quieren reemplazar con hobbits. Que Amazon está jugándole también al gran reemplazo, porque seguramente habrá población afrodescendiente élfica. Sí. Ese mismo año, ajá, crucemos el Pacífico nuevamente, uh-huh, costas de California, uh-huh, en Poway, California, uh-huh, se llama el pueblo, una sinagoga en Poway, California, uh-huh, un tirador llamado John Timothy Garrett, uh-huh, también que puso su manifiesto en 4chan, uh-huh, va a realizar, esta matanza se queda corta porque solo fue una persona asesinada. Solo uno. Solo uno. En qué mediocre. Pero espérate. Y recuérdenlo, sigue la premisa del gran reemplazo, etcétera. Pero aquí, a diferencia, no van. Van tradicionalmente contra una población que por lo menos hace 70 años era repudiada en Europa. Ajá. No había ocurrido en Estados Unidos una matanza así. Ajá. ¿Okay? O sea, ocasionalmente matan judíos. Ajá. Con. Ah, esta solo una víctima. Era judía, fue en una sinagoga. Fue en una sinagoga. De hecho, en un terreno como. ¿Cómo se le llama? De judío reformista. Uh-huh. Pero como un campamento, algo así. Ahora,
En 2018, un año antes, en Pittsburgh, en Pensilvania, va a ocurrir en otra matanza, también en una sinagoga. Pero aquí van a asesinar a 11 personas, 11 judíos practicantes que estaban en esa sinagoga en Pensilvania. El asesino Robert Gregory Bowers va, además de esta teoría del gran reemplazo y del genocidio blanco, trae otra leyenda que se ha vuelto muy tradicional, curiosamente a partir de 2015, cuando Trump empieza a salir, surgir como potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Okay? Esto se llama RAM, o RAM. R-A-M. Rise Above Movement. Wow. El Rise Above Movement fueron realmente los que organizan lo que va a ocurrir en... ahorita vamos a pasar en un suceso en Virginia, importante, en Charlottesville. En Charlottesville va a haber un enfrentamiento, que, más bien, en primer lugar, una reunión de grupos fascistas de todos Estados Unidos. El Ku Klux Klan, neonazis, supremacistas de toda índole. Y va a haber una contraprotesta encabezada por antifascistas gringos. Pero bueno, todavía falta para eso. En este caso, en Pittsburgh, en 2018... van a ser asesinadas 11 personas. Ok, entonces, espérate. Sí. Ya tú contamos a uno de hace un momento y ahora vamos con 11 más. Uno en Poway, California. Una sinagoga en Poway, California. Y ahora otro suceso. En 11. ¿Fueron 11? En Pittsburgh, Pensilvania, donde murieron 11 personas. ¿Okay? ¿Ok? Todos ellos judíos, asesinados por un supremacista blanco llamado Robert Gregory Bowers. Y aquí es cuando... Bueno, ya había salido a la luz previamente, ¿no? Esto de Rise Above Movement. Y también están metidos... Bueno, hay vínculos de este sujeto, por lo menos en foros, con un sujeto que se llama Gavin McInnes. Gavin McInnes. Él es canadiense, no es estadounidense. Pero creo que empezamos a ver todas las excolonias británicas. O sea, ya vimos Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. Y atentos son ese sujeto, Gavin McInnes. Que él es ex... No sé si ex... reportero este medio que yo no soporto, se me hace, dicen que son muy liberales, pero realmente es ultraconservadurismo imperialista disfrazado de liberal. Se llama Vice, estoy seguro que no es Vice. ¿Cómo no? Este hombre, creo que era redactor en jefe de Vice, pero no estoy seguro. Renuncia y funda un movimiento supremacista neonazi que se llama los Proud Boys. Los famosos Proud Boys son resultado extraño de Vice. Sí, por lo menos de este sujeto, supongo que tienen otras influencias, ¿no? What? Entonces, además de este movimiento de Rise Above Movement, hay otro, más bien esto es una leyenda como tal, no una leyenda, sino una frase, que son, cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, las 14 palabras. Ajá. Así se llama, las 14 palabras. Las 14 palabras. Lo voy a leer en inglés y luego lo leo en español. We must secure the existence of our people and a future for white children. Okay. Debemos asegurar la existencia de nuestra gente y asegurar el futuro de los niños blancos. Este movimiento, que más bien es lo que vas a encontrar como una especie de se va replicando en todos los contextos de estas matanzas, las llamadas 14 palabras. Las 14 palabras, casi todos los supremacistas blancos contemporáneos lo traen tatuado. Esta leyenda. Esa leyenda. La cual tiene, de hecho, es un fragmento del Mein Kampf, de Hitler. Es muy curioso, cuando detuvieron a los primeros neonazis, cuando Rusia ya ataca suelo ucraniano, los primeros neonazis detenidos, el batallón Azov y otros batallones, el Aidar, por ejemplo, cuando los descubrían los soldados rusos, principalmente chechenos o tubanos, para ver si eran neonazis, en su mayoría tenían estas 14 palabras tatuadas. Obviamente en alfabeto cirílico y traducidas al ucraniano. Y todos estos sujetos, en algún punto de estos manifiestos que he nombrado, o de estos testimonios que ponen en los foros, siempre mencionan estas 14 palabras. Okay. O sea, estamos hablando, a pesar de que no creo que haya habido una planeación tan estratégica a nivel mundial, estamos viendo conexiones a través de los medios de comunicación digitales, en que estos sujetos se van influenciando uno a otro. Y no es el primero. No voy a hablar de otros casos. Por ejemplo, lo ocurrido, si no me equivoco, creo que fue en Noruega, cuando este Anders Breivik, creo que fue un tirador, asesinó no sé cuántas personas del Partido Laborista. En su mayoría inmigrantes indios, pakistaníes, africanos, en una isla, en un retiro de este partido. ¡Ah, claro! Y este sujeto estaba en la misma línea que estos sujetos, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo que va a ocurrir...
previamente, en 2017, antes de la matanza de la sinagoga de Pittsburgh, en 2017 es importante, porque en esta ciudad de Charlottesville, Virginia, todos estos grupos neonazis, fascistas, del Ku Klux Klan, se van a reunir en Virginia. Que de hecho Virginia, si retrocedemos al siglo XIX, durante la Guerra de Secesión, ajá, era cuando estaba prácticamente la frontera entre el norte y el sur. Claro. Y bueno, ahí se van a hacer un rally en Charlottesville para celebrar la llegada de un supremacista blanco a Estados Unidos, que es Trump. Uh-huh. Aunque muchos de estos, por ejemplo, despotricaron luego contra Trump porque acabaron diciendo que era un títere de los sionistas. Uh-huh. Pero bueno. Entonces ahí se va a dar un gran enfrentamiento entre cientos de personas, algunos neonazis, fascistas, racistas, y otros antifascistas, ¿no? Uh-huh. Y creo que han visto las imágenes, ¿no? Ah, es la marcha de las antorchas. Sí, sí, famosa, sí. Las antorchas tiki. Sí, justo. ¿No? Sí, neonazis van a hacer un ¿cómo se llama? Un rally de supremacistas. No, ¿cómo se llaman estas fiestas que organizan en Hawái? Los uluas o ulaus. Uno de estos. Suena un ulao, o ¿cómo se llaman? A ver, busca. Ah, ya. Dímelo, por favor. Pásame el dato, Benjamín. Tiene una fiesta... se llama... Tienen un nombre. Sí, ahorita te paso el dato. De hecho, hablando de conexiones macabras... Una vez en México hubo una balacera en una fiesta tiki. Bueno, fiesta entre comillas. Luau. Este es el dato, Christian Nader. Se llama Luau. ¿Te acuerdas de un restaurante que estaba en Insurgentes, casi esquina con Río Miscuac, uh-huh, del lado de la Florida, que se llamaba Valihai? Ajá. Que era de comida como hawaiana polinesia. Que de hecho había como bambús en la calle, había lámparas tikis. En los 80s y principios de los 90s. Sí, ¿cómo se llamaba? Valihai. ¿Valihai? Hubo una balacera hace muchos años. Ajá. Y cerró este restaurante, ¿no? Conexiones macabras. Entonces, hubo este rally. Y de hecho hay una escena muy arquetípica que salen estos sujetos fascistas con unos escudos. Como para protegerse de los antifascistas. Uh-huh. Y en los escudos, nuevamente, ¿qué aparece? Aparece el Sol Negro. El Sol Negro. Al mismo tiempo que estaban haciendo estos disturbios en Charlottesville, obviamente los medios más tirados, entre comillas, al liberalismo, los condenaron, CNN principalmente. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, el gobierno de Trump y previamente el gobierno de Obama estaban mandando dólares a un régimen como el ucraniano que utilizaba estos mismos símbolos y los consideraban como aliados estratégicos, uh-huh, mientras que en Estados Unidos no era así. En contra de Rusia. Sí, o sea, en el caso ucraniano, esos batallones Azov, Aidar, van en contra de rusos, van en contra de gitanos, en contra de húngaros comunistas, antifascistas, y en el caso estadounidense van en contra de afroestadounidenses, hispanoparlantes, uh-huh, pueblos originarios, homosexuales, etcétera. Es exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es un movimiento global, tal vez no organizado, no sabemos hasta qué grado, qué nivel de organización hay. Pero para ¿cuántas muertes han cobrado esto? ¿Cuántas llevamos? 99 hasta el momento. O sea, imagínate, ¿no? ¿Por cuántos tiradores? Te digo. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco tiradores. 99 víctimas. Y si tomamos en cuenta en este rally que hicieron en Charlottesville en el 2007, ahí hubo otra muerte, un antifascista murió. Entonces llegamos a 100. 100. ¿Ok? No, vamos cronológicamente. Ok. Vamos como para ir viendo los antecedentes, ¿no? Pero bueno, estas digamos son como las 5 más emblemáticas en los últimos tiempos. Uh-huh. Obviamente hay sucesos no tan funestos, pero que hubo víctimas también, pero uh-huh, no los he mencionado. Ahora, estás haciendo un recorrido por matanzas y balaceras que tienen evidentemente un trasfondo racial. Sí, racista. ¿No? Racial y racista. Racial y racista. Uh-huh. Porque Estados Unidos tiene muchísimas más matanzas que presumir. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, digo, no terminaríamos. Pero no terminaríamos. Sí, claro. O sea, diario hay una matanza en Estados Unidos donde por lo menos yo creo que mueren 4 o 5 personas. Uh-huh. Por ejemplo, las más tristemente célebres, hablan Columbine, por ejemplo. Ajá, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es importante, ¿de dónde viene esto? Porque ya mencionamos cuáles son las premisas de esos sujetos, ¿no? El genocidio blanco, uh-huh, el gran reemplazo, estas 14 palabras. Las 14 palabras, mencionaste otra, ¿no? Rise Above. El Rise Above Movement, que es como, uh-huh, un movimiento racista en Estados Unidos, uh-huh, pero también tienen cerebros. Uh-huh. Y previamente,
curiosamente no surgen como tal en Estados Unidos, surgen en el otro lado del Atlántico. Vamos a suelo francés. Uh-huh. Ya ahorita mencionaste uno que se llama Renaud Camus. Ajá. Renaud Camus es... Que es el que le pone nombre a... Sí, sí, sí. El gran reemplazo. Pero esto es muy, muy importante y también muy interesante, muy extraño. Uh-huh. Después de 1945, cuando en teoría se derrota el fascismo, que como tal el fascismo nunca desapareció por completo. Uh-huh. O sea, me refiero al fascismo italiano, la Alemania nazi y el franquismo español. Uh-huh. El franquismo español pues siguió, obviamente, ¿no? Y el fascismo y sigue. Y el fascismo alemán pues también siguió. Uh-huh. Y se mudó a otros contextos, a la OTAN, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el momento que, a partir de 1945, la judeofobia va a ser un tabú en Europa. Uh-huh. Y va a ser de lo peor que puede... Si tú eres judeófobo en suelo europeo o en suelo estadounidense, obviamente vas a ser pues marginado inmediatamente, ¿no? Incluso persecuciones judiciales. Es lógico. Fueron un grupo donde que fueron asesinados cientos de miles de personas, millones uh-huh. de personas, ¿no? Pero es muy curioso cómo muchos judíos europeos o judíos estadounidenses van a formar parte, así literal, incluso con el beneplácito de muchos racistas y neonazis, van a formar parte de esto, uh-huh. de estos movimientos racistas. Siendo europeos uh-huh. y habiendo sufrido los horrores del nazismo y del fascismo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Hay como, vaya, mucha gente, y de acuerdo a la óptica que he visto de estos sujetos, ellos consideran que en el momento en que se funda el ente sionista, el Estado de Israel, que vean lo que ha ocurrido también en Israel últimamente, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es fascismo abiertamente. El asesino de esta periodista de Al Jazeera uh-huh. en Jenin, en un campo de refugiados, o posteriormente todo lo que ha pasado en el ente colonial en contra de Palestina, ¿no? Pero bueno, muchos supremacistas blancos consideran que en el momento en que el ente sionista se funda en el 49, en ese momento ya no hay ningún problema de vaya, lo que antes decían entre comillas, ¿no? El problema judío. Uh-huh. El problema judío ya no existe porque ya tienen su propio estado. Uh-huh. Obviamente siguen existiendo judíos en Europa y también en Estados Unidos. Claro. Pero es interesante cómo dado que el sionismo es de raigambre totalmente fascista, es muy parecido al nazismo, de hecho. Ahora ellos lo ven como unos, tal vez no sus hermanos de sangre porque no son blancos, pero sí combaten un enemigo común. ¿Cuál es este enemigo común? ¿Cuál crees que sea? Supremacistas blancos, neonazis uh-huh. y sionistas. ¿Cuál es su enemigo común? Supremacistas blancos, uh-huh. sionistas. Y sionistas. Tienen un enemigo en común. ¿El mundo árabe? Exacto. ¿El mundo musulmán? Ellos creen que deben de unirse sionistas ya con su propio estado, sin ningún uh-huh. problema con Europa o Estados Unidos, con los supremacistas blancos, ambos grupos fascistas, uh-huh. para ir en contra del mal común para ellos, que es justamente el invasor árabe, el invasor árabe. Musulmán en este Ajá. caso, ¿no? Ok, a partir de ese momento, muy tímidamente, muchos intelectuales judíos se van sumando a esta intelectualidad de ultraderecha europea, uh-huh. ultraconservadora, principalmente francesa. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de ciertos personajes que tal vez, no sé si muchos conozcan, pero tal vez estoy seguro que los han escuchado, ¿no? Hay un sujeto que se llama Éric Zemmour. Uh-huh. Él, por ejemplo, ya hablamos de Renaud Camus. Este sujeto no es judío, por ejemplo, pero uh-huh. sí Éric Zemmour. Éric Zemmour es hijo de inmigrantes judíos argelinos. Y es uno de los principales abanderados del fascismo en Francia. Ok. Que es muy curioso porque la principal premisa... ¿Zemmour cómo se escribe? Z-E-M-M-O-U-R. Éric Zemmour. Ok. O sea, él es berebere judío. Uh-huh. Y sus papás fueron migrantes. Y la principal consigna de este sujeto es expulsar a todos los migrantes de Francia. Uh-huh. Digo, es un poco psicótico, ¿no? Este discurso. Pero más allá de esto... Él empieza a crear una narrativa muy parecida a los revisionistas de otros contextos, ¿no? Él asegura que el régimen de Vichy, o sea, el régimen de ocupación durante la Alemania nazi en Francia, era aliado de los judíos y salvó a muchos judíos, cuando todo el mundo sabe que esto es falso. Entregó a judíos. ¿No fue recientemente candidato presidencial? Exactamente. Sí, claro. Tiene un momento muy épico en un debate en donde una periodista le dijo, ¿está usted diciendo... ¿Puede responder sí o no si está usted proponiendo la expulsión de todos los migrantes de Francia? Y él responde sí. ¿Así? Ese. Con una calma gélida. Ese sujeto, sus padres tendrían que salirse, porque uh-huh. son migrantes. Uh-huh. Y él clama por la salida de los migrantes legales e ilegales.
O sea, por supuesto, no se refiere a inmigrantes alemanes a Francia. Se refiere a subsaharianos, argelinos, marroquíes, tunecinos, sirios, libaneses, de Asia Central, etcétera, vietnamitas, etcétera, 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 ¿no? Este sujeto es de familia judía y es uno de los principales abanderados del fascismo francés. ¿Cómo te explicas eso? Cuando el fascismo, hace 70, 80 años en Francia, era judeófobo. Porque incluso el mismo fascismo se va reconfigurando, va integrando a sus huestes a personajes antes demonizados. Por eso digo que el fascismo incluso es judiófobo, en algunos casos sí, lo pudimos ver en Estados Unidos. Curiosamente van con lo de el gran reemplazo en Estados Unidos, pero el sujeto que articuló el gran reemplazo es un homosexual ecologista. Ok. Este Renaud Camus es gay, abiertamente, pero es un fascista. O sea, sí hay antecedentes. O sea, este sujeto de la CCA, el que matan en la noche de los cuchillos largos, bueno, no recuerdo. Pero es interesante ver eso, ¿no? O sea, ¿qué dirían tus abuelos o tus padres si te ven ondeando la bandera del fascismo cuando muchos de ellos fueron asesinados, tus antepasados, por los mismos nazis que iban con esta misma premisa, ¿no? Sacar a todos los pueblos no europeos de Europa. Y eso es justamente el gran reemplazo. Tratar de extirpar, entre comillas, de Europa, todos los pueblos no europeos. ¿Me explico? Claro. Porque el crecimiento demográfico de la población argelina, iraquí, subsahariana, va a la alza, mientras el crecimiento demográfico, de acuerdo a su óptica, de la población blanca, va a la baja. No es como tal, porque siguen siendo por una abrumadorísima mayoría, la población blanca, entre comillas, de Europa, sigue siendo mucho mayor que la población de inmigrantes musulmanes, por ejemplo, ¿no? Pero ellos en su lógica creen que este es un plan estructurado, no miento, por la ONU, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, más allá de esto, pasemos a una persona que, de hecho, vamos a Italia. Ahorita regresamos a Francia. Bueno, el caso italiano es exactamente lo mismo. Y es curioso porque hay un cambio en la persona. Una de las personas que se va a convertir en abanderada del fascismo italiano de nueva era islamófobo, antes era, se podría considerar de izquierdas. Me refiero a una mujer periodista que estuvo en México y que fue herida en México y casi muere en México, en Tlatelolco. Oriana Fallaci. Oriana Fallaci fue la que retoma para el caso italiano, Europa continental, el caso del choque de civilizaciones, que fue anunciado por Samuel Huntington y otros personajes. Y Oriana Fallaci sigue con esta cantaleta, ¿no? Los musulmanes subsaharianos, entre comillas, los bárbaros, van a acabar con los blancos, con la civilización europea. Y sigue exactamente lo mismo. Y hubo una transformación, curiosamente, de la izquierda a la ultraderecha de esta persona. De hecho, se acaba entrevistando con Juan Pablo II, no, con Ratzinger, y viven unas cosas muy extrañas, ¿no? Ahora, otro caso, regresemos a Francia. Bueno, cualquier movimiento de ultraderecha necesita ideólogos. Por supuesto, sí. Pero qué extraño que de estos ideólogos sean judíos. Cuando pues, prácticamente hace años estaban metiendo cámaras de gases. Ahora se convierten en ideólogos de fascistas. Y es muy interesante porque muchos de... Por ejemplo, la ultraderecha francesa, que por supuesto tiene un ingrediente con los Le Pen, por ejemplo, ¿no? Esta Marine Le Pen y su padre, pues eran casi casi aristócratas racistas, ¿no? Pero también hay otro sector muy cercano a los Le Pen también, que son también racistas, pero son judíos, que hubieran sido repudiados por esos mismos sujetos, 200 años de repudio constante, ¿no? Ahora, otro personaje llamado Alan Finkielkraut. Alan Finkielkraut. Otro judío francés. Este no argelino, obviamente, no bereber. Él es descendiente de judíos polacos, con padres que estuvieron en Auschwitz. Sus padres estuvieron en Auschwitz. Y este es un filósofo que se torna paulatinamente la ultraderecha supremacista que busca extirpar a las poblaciones, ¿cómo llamarlo? Negras, oscuras de Francia, ¿no? Este movimiento no es nuevo tampoco. En los 60s, recordemos las matanzas de argelinos en París, ¿no? Hay un fan. De hecho, salió hace poco la... durante las elecciones, que acabaron votando por este Macron, que a fin de cuentas Macron es la otra cara de la moneda, exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Pero salió a la luz estas fotos durante las matanzas, en el Sena, en uno de los puentes, dice, aquí se ahogaron varios argelinos, o sea, aquí ahogamos argelinos, porque hay unas fotos muy fuertes
donde durante las manifestaciones de argelinos por en contra del régimen colonial francés en Argelia, asesina, la Surete, la policía francesa, asesinó a muchísimos y arrojó sus cadáveres al Sena. Uh-huh. Pasaban flotando por las calles del Sena, por Notre Dame, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene este sujeto, Alan Finkielkraut? Otro judío, un judío de padres que casi mueren en Auschwitz, uh-huh. Es también otro de los abanderados de saquen a todos los musulmanes, a todos los subsaharianos, a todos los de Indochina, de suelo francés. Eso es cada vez más bizarro. Eso nos habla de que sí, de alguna u otra manera, no puedo decir que hay una fusión, pero sí hay intereses conjuntos de entre el sionismo, por ejemplo, y entre el neonazismo en Europa, ¿no? Uh-huh. Que el neonazismo no es tiene un ingrediente ancestral, por supuesto, de hace 80 años, pero también se ha modificado poco a poco, ¿no? Ahora, otro sujeto, por ejemplo, llamado Caec. ¿Y por qué estoy hablando tanto de Francia? Porque esta teoría del gran reemplazo surge en Francia. Uh-huh. Y surge en los años 90, de hecho, porque se publica el libro este del gran reemplazo de este Camus, ¿no? No el Camus que todos conocen. Renault, ¿no? ¿Cómo se llama? Renault Camus. Renault Camus. Otro personaje. Este es un caso muy extraño. Su nombre es Karim Auchkich. Ajá, exacto. Este sujeto es bereber. Uh-huh. Pero a diferencia de los dos anteriores, es musulmán, uh-huh. Que emigró, sus padres migran a Francia, a París, y él ya es ciudadano francés, ¿no? Pero ocurre algo muy extraño en los 90s. Decide renunciar a su identidad aún, bereber, argelina, y se convierte al cristianismo. Se acerca al Opus Dei, uh-huh. Y utiliza nuevamente, es parte de este movimiento tradicionalista para salvar al cristianismo de Europa. Un musulmán bereber converso. Y se convierte también en abanderado de la ultraderecha francesa, xenófoba, y es extremadamente cercano a Marine Le Pen, la candidata de la ultraderecha francesa. Claro. ¿No? Entonces, lo que quiero mostrar también es cómo se va reconfigurando esta ultraderecha, ¿no? Mucha gente piensa pues, que son justamente blancos bolillazos, ancianos, pero no, realmente... Ahí hay una constante y muy vigorosa reconfiguración y sobre todo un fortalecimiento ideológico. Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, podríamos entender que las 99 víctimas que 100, hemos... 100 si contamos los de Charlottesville. Las 100 víctimas que hemos contado a manos de simplemente 5 tiradores en los años recientes están recostadas sobre un cuerpo filosófico... poderoso, ¿no? Vigoroso para del siglo XX. ¿Qué dirían los muertos o los familiares de los muertos asesinados en Pensilvania y en Pittsburgh? Uh-huh. Si se enteran que uno de los promotores de estas teorías, vaya, varios de los promotores, son judíos europeos. Uh-huh. Cuando mencionas la posibilidad, o más bien el origen étnico de estos autores, sure. Creo que no es en términos de las grandes conspiraciones, sino entender al judaísmo como una migración perpetua, ¿no? Sí. Como una migración perpetua, como un ejercicio de nacionalidad desde la diáspora, a través de los territorios, etcétera, ¿no? Sí, o sea, a fin de cuentas, en este momento, después de 300 años de pogromos, uh-huh. De matanzas, de judiofobia en Europa, que si la judiofobia sigue, obviamente, ¿no? Claro. Una cosa es lo que digan públicamente y otra cosa es lo que ocultan en sus reuniones en privado, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esto, es ver cómo un sector del judaísmo, uh-huh. El sionismo, obviamente, sí, practica, eso, porque sí. Hay que entender que no todos los judíos son sionistas. Ajá, y no todos los sionistas son judíos. Exacto. Porque, lo repito, el poder del sionismo realmente está en el cristianismo sionista. Uh-huh. Ahí está el poder del y hay judíos que son antisionistas y antiimperialistas, ¿no? Pero más allá de esto, era impensable ver este escenario 70 años. Obviamente sí hubo colaboracionistas judíos con el Tercer Reich, sí, uh-huh. Sí los hubo, ¿no? También gitanos, también, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya que sean prácticamente los ideólogos del nuevo fascismo en Europa, claro. Que se conecta con el fascismo... En suelo de Palestina ocupada. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, muchas de estas personas tienen doble ciudadanía. Realmente, de los tres países que más personajes con doble ciudadanía del ente sionista hay son Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. El sionismo en Francia es extremadamente poderoso. Uh-huh.
otro sujeto, que es como la, lo mismo que ocurre en el contexto estadounidense. La otra cara de la misma moneda. Hay un sujeto que se llama, estoy seguro que sí lo conocen, porque es una mierda, es un asco este sujeto. Bernard Henry Levy, no sé si lo conozco. Ajá, sí, sí, sí. Ese es la, la peor porquería que existe actualmente. ¿Por qué en particular? Este sujeto... O sea, porque cuando dices la peor porquería... Y es mucho. Este es, sujeto, o sea, es como promotor de las guerras de la OTAN. ¿Cuál es la menor de las porquerías, según tú? O sea, asumiendo que ya encontraste, ya has nombrado a la peor de las porquerías... Un redneck, ¿qué? Un redneck de, la, de los Apalaches. ¿Pero esa es la menor de las porquerías? O sea, un chicle pegado abajo de una mesa es una mini bueno, porquería. Sí, pero estamos hablando de porquerías humanas. Ah, ¿verdad? Porquerías humanas. Bueno, este sujeto es el promo... ¿Nos puedes repetir el nombre de este de la mayor porquería de la historia humana? No, por lo menos de los últimos 20 años. Me muy, encanta. Debieras entregarle esos premios. El premio... Que son a, como los Razzies. Ajá, la mayor porquería humana de los últimos 20 años. ¿Por qué no hacemos un programa? Es una buena idea. No, un, de, no sé... Digamos, de hace, desde hace 3.000 años, un personaje por siglo. ¿Qué te parece? Los ok, ¿te apuntaría? Sí. ¿La mayor porquería humana de cada uno de los siglos? Sí. ¿Desde hace cuánto? Pues 2.000 antes de Cristo. Güey, son muchísimos siglos. Son 40 siglos, 40 personas. ¿40 personas? Bueno, dejémoslo en el 2.500 antes de nuestra era. Y de ahí hasta el 2000... Hasta el siglo XX y siglo XXI. Ok. Va, me encanta. ¿Estarías dispuesto? Sí. ¿La mayor porquería humana de cada uno de estos siglos? Sí. ¿Estás segurísimo? Cristian, sí. te lo pregunto una vez más. Uh-huh. ¿Estás segurísimo? Sí, seguro. Es que me escribe mamá y no sé que estoy en vivo. Ah. Lo voy a decir. Estoy hablando de nazis en vivo. Sí, por favor. ¿Puedo ver que sí le mandes ese mensaje? ¿Puedo ratificar? Estoy en vivo. Estoy en vivo. Hablando de nazis. Ah. Hablamos. Pero más bien le puedes terminar diciéndole qué te parece. A ver, no, le mando un audio si quieres. Ah, ok. ¿Prefieres un audio? Sí. Espérame, ¿cómo es? Es que soy muy malo para esto. Pero... Hola, mamá, estoy hablando al aire de nazis en vivo. ¿Qué te parece? Hola, mamá, es que no te avisé ayer en la noche que hoy venía al radio, no FM, entonces quería decirte que en este momento estoy en vivo, estoy mandando un mensaje de audio en vivo para decirte que estoy hablando de nazis en este mismo momento y no puedo responderte a tu llamado, ¿no? Pero bueno, hablamos mañana temprano. ¿Pero qué piensa de los nazis, señora? ¿Qué piensas de los nazis? Están oyendo yo creo que una audiencia. ¿Se sorprendería si Cristian resulta que es un nazi? No soy un nazi. No soy un nazi. Besos, buenas noches. Oye, me da pena no conocer a tu mamá. Tú no. Y yo que somos casi marido y marido. O sea, ¿es común que los conductores de aquí traigan a sus madres? No, pero ahora me está llamando la atención. La sociedad de padres de familia de 9FM. Me está llamando la atención no conocer a más papás de 9FM. Y traen gelatinas y yogur. Ajá. Y pay. Naranjas. Cuando ibas a tus cursos de verano, ¿no había de repente requerimientos a los padres de familia de llevar naranjas? No. ¿No? No. En mis cursos de verano siempre pedían naranjas. Pero pasan a pastelerías a comprar los mejores chocolates, los mejores más chocolates exóticos, ¿no? Y las mejores gelatinas. Vamos a darle rápido una vuelta a nuestras redes sociales, tenemos algunos comentarios. Por acá Alfredo González dice, menciónale al maestro Exo Sapiens de la boda con temática nazi en Tlaxcala. Ah, ya no me lo mencioné, ya lo mencionamos. Que menciona que se influencian entre personas. Ahí está, muchísimas gracias, mi querido Alfredo González. Muchas gracias, gracias, gracias. María Algarabía dice, se conoce más a Nueva Zelanda por Taika Waititi, Flight of the Conchords y What We Do in the Shadows. Es una respuesta tendenciosa la tuya y sobre todo falsa, mi querida María Algarabía, mi queridísima imbécil alienada. Que es creo que este director que yo sí, lo conocí cuando vi Shadows es más fácil que nos digas que te mueve el tapete Taika Waititi y toda su obra y la de sus compas. ¿Sabía? Porque que... es más famosa Nueva Zelanda por El Señor de los Anillos que por Taika Waititi aún todavía en estos momentos. Yo creo que es una de las pocas personas que es fruto de la unión de un maorí y una judía. Ah, ¿en serio? Es apellido, ¿sabes? Búscalo. Tienes un extraño olfato para eso. Para detectar étnicamente las personas. Busca. No. Sí. A ver, Benjamín, búscalo. ¡Vamos! Eso sonó como en mezcla entre Claudio y Arturo. Búscame ese dato. Y sonidero. Chécame ese dato. A ver, chécame ese dato, Benjamín.
sonidero de Peñón de los Baños. A ver, ahí te va. Su padre es... No mames, está cabrón tu olfato... racial, querido. No, es que realmente me gusta mucho What We Do in Shadows. La vi cuando salió esa película, la de los vampiros. Es fenomenal. Y la serie también es muy buena, a pesar de que es producción gringa, ¿no? Bueno, el padre de Taika Waititi era un pandillero, después devenido artista, llamado... ¡Uy, güey! Y sigue Chayanne de fondo. Pues ahí... Voy a tratar como pueda, ¿eh? Sí, dale. Te Wanau a Apanui. Pues muy bien, ¿no? Ahí está. Y su madre, justamente, era Robin Cohen, una maestra descendiente de rusos judíos. Entonces, si la madre es judía, él es judío. Ahí está. Imagínate que hicieron un bar mitzvah juntando con Haka. No, imagínate esto. Ahora todos, casi todos podemos estar seguros, casi, 99% seguros, de que Taika Waititi está circuncidado. Sí. Uf. ¿Qué te hace sentir ese dato? Pues realmente nada. ¿No? No es un personaje cercano. A mí sí me genera cierta empatía porque yo estoy circuncidado. No, bueno, yo también. Ah, ¿tú estás circuncidado? Sí. ¿Por qué no sabía tampoco eso? No sabía. A ver, voy corriendo por las calles. ¡Estoy circuncidado! Con una cencero. Las buenas nuevas. ¡Estoy circuncidado! No. ¡Ey! ¡Ey! ¡Escuche! Voy a contestar, espera. Ah, sí. ¿Es tu mamá? Mamá. Te acabo de decir que estoy al aire. Hablando de nazis. Hablando de nazis. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? Ahorita te marco en un rato. Bye. ¿Todo bien? No. ¿Están hablando de un incircunciso? No, estamos hablando de un accidente automovilístico. ¿Qué? Sí. ¿Necesitas salir corriendo de aquí o algo así? No, no creo. No, no, bueno. ¿No crees o no? O... No, 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 no. Ok. No, no, no puedo hacer nada. Digo. Bueno, pues hoy me enteré de dos cosas. Dime. Que tu madre no sabía que estabas en un programa al aire, que yo no conozco a tu madre, que eso me preocupa. Uh-huh. Yo conozco a tu madre. Por ejemplo. Pero tu padre no. Me siento como ese... Me siento en estos momentos... Pero mi madre no tiene un interés por la historia urbana de la Ciudad de México. Bueno, eso puede ser. Que en tu caso sería interés por la radio, o las letras. O la existencia. María Algarabía dice por acá... ¡Ay, me descubriste, Benjamín! Sí me gustan los Diego y Gael de Nueva Zelanda. ¡Ah, ya sabía! ¡Ya sabía, María Algarabía! Se te nota a la distancia. Y le mandamos un saludo a todos los imbéciles alienados que están conectados, que están saludando y que están al pendientes de esta conversación. Por acá Carlos Zabaleta dice, saludos ministro y Alexo. Y Gaby Ortega dice por acá, wow, por fin me toca verlos en vivo. Abrazos y saludos afectuosos para Cristian y Benjamín desde Villa de Cortés. Un saludo hasta Villa de Cortés, hermosísima zona. ¿Qué es lo que más te gusta de Villa de Cortés? Su estilo art deco, la entrada a la colonia, que son como unas puertas hechas de mampostería, ajá, como columnas blancas, uh-huh, y una fuente, es muy bonita colonia. Ahí está, Gaby Ortega, celebramos tu colonia. Y listo, estábamos hablando de supremacistas blancos, uh-huh, estábamos hablando de Europa, estábamos hablando de sionismo, estábamos hablando de filosofía, de ideólogos, de tomos que sostienen al final del día... la sangre de, por lo menos, hasta donde nuestras cuentas 100. Llegan, 100 víctimas por tiros. No, pero pues ¿cuántas víctimas me más imaginan? Hay? O sea, todas las de la violencia policial y todo eso no la contamos. Tendríamos que multiplicarlo por otro 100 o por 1000. No, 100 por 1000. En el caso estadounidense yo creo que por lo menos unas 100. Sí, ¿verdad? 1000, sí, es terrible. Sí. Es espantoso. En fin, querido amigo, ¿de qué estábamos? ¡Ah! Te comprometiste a una cosa loquísima. ¿Cuál? Y, el próximo programa. Y en ese momento justamente perdimos el hilo de la conversación. El próximo programa lo haremos. ¿Qué? Sí, lo que quedamos del próximo programa. De un recuento. El premio al... La mayor porquería de cada uno de los siglos. La mayor de cada uno de los siglos. No, ahorita, obviamente. Wow, ¿en serio? Sí, no es difícil. ¿No? Siglo XX. Bueno. Bueno, no, siglo XX está muy competido. Ahí está, ¿no? Competido, ¿eh? Uh-huh. Siglo XIX. Leopoldo II. Uf, Leopoldo II era una... Podría ser, ¿no?
O sea, pueden lanzar sus candidatos también. Ah, exacto, esa es una gran idea. Lancen sus candidatos de las mayores porquerías humanas del siglo 2500 antes de Cristo a nuestra fe, a nuestra era. Hablando de porquerías humanas, hoy leí un tweet en que salió una nota en Gran Bretaña de que un ciudadano lanzó huevos, no me acuerdo si a la tumba o no, de Margaret Thatcher. Sí. Entonces alguien respondió a la nota. Ya detuvieron al delincuente. Y alguien respondió: no, ya, lamentablemente ya murió. Se refieren a Margaret Thatcher. Gran, gran giro. Pero bueno, hablando de las grandes porquerías humanas, justamente él estabas hablando de lo que tú consideras la mayor porquería humana de Bernard los últimos 20 años. Sí, Bernard Henry Levy. ¿Y por qué estábamos hablando de Bernard? Porque Henry es como Levy, el otro de la moneda. Este sujeto, que es un judío francés, que también es descendiente de argelinos, él se presume como, por ejemplo, como filósofo, pero realmente es un publicista de las guerras de la OTAN. O sea, celebrando la destrucción de Serbia, armando a yihadistas en Bosnia, promoviendo la destrucción de invasión y destrucción de Siria, traficando armas con los kurdos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sujeto detestable y es como, está en medio, bueno, no, más bien es más tirado al ultraliberal, más del bando de Macron y Sarkozy, por ejemplo, ¿no? O sea, es un sujeto pues, extremadamente detestable. Es para quien piense que pues, realmente los intelectuales, entre comillas, pues a fin de cuentas también tienen mucho que ver. Porque está como, tenemos esta idea después de la Segunda Guerra Mundial, que el nazismo era una cosa de locos, locos y maniáticos. Pero no, realmente el nazismo también tiene una raigambre pues incrustada previamente que surgiera el nazismo en la historia de Alemania. Previamente incluso de la unificación alemana, desde tiempos de Prusia y todo eso. Pues tenemos, por ejemplo, el racismo judeófobo en suelo alemán era pues, importante. Véase Wagner, por ejemplo, ¿no? Y el caso ruso también, por ejemplo, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que quiero mostrar es también el doble rasero, ¿no? Manejan a lo que ocurrió en Búfalo como un hecho aislado de un delincuente racista asqueroso. Y en el caso de Ucrania, que es político oficial celebrar esto, pues dicen que son héroes. O sea, ¿cómo mides esto, no? Obviamente porque está inmiscuido Washington en la guerra en Ucrania. Ahí está. Mosquito. Un mosquito maldito. Vamos a, tenemos más comentarios por acá, dice por acá David Chávez Aguirre, ¿cómo se llama la película de vampiros? Me imagino que estás hablando de What We Do in the Shadows. Lo que hacemos en las sombras. Que no me acuerdo que incluso si la dirige el señor Taika Waititi, pero sí es partícipe y absoluto protagonista. A ver, ahorita te voy a... De hecho salió una secuela, no secuela. Una serie. No, en Nueva Zelanda sacaron otro programa que se llama Wellington Police, Oakland Police. Ah, sí. Que son policías, que de, como de, estos de filmados de cosas paranormales, es muy divertida y muy buena serie. Sí, Wellington Paranormal. Wellington Paranormal, es muy buena. Y What We Do in the Shadows, chirrión, estoy tratando de encontrar ¿qué? ¿Quién dirigió What We Do in the Shadows? Es muy divertida, ¿no? Es dirigida por el señor Jermaine Clement. Que es el amigo, el de pelo largo. Taika Waititi. El de pelo largo de barba es Jermaine Clement. Ahí está, señoras y señores. Ah, pues es el maestro del Flight of the Conchords. ¿Y qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a revisar. Pedro Antonio González dice, saludos al maestro Exosapiens y a los Michis y a Benjamín. Buenas noches. Maestro, muchísimas gracias. ¿Cómo están tus gatitos, Cristian? Pues ahí están rompiendo todo. ¿Rompiéndolo todo? Sí. Ahí está, listo. ¿Pero te hacen feliz? Sí, por supuesto. ¿Muchísimo? Muchísimo. ¿Más que yo? Eso es difícil. ¿Es difícil? ¿Es diferente? Necesitaría, ¿me vas a decir que es diferente? Necesitaría un feliciómetro. ¿Ya me aplicaste? ¿Eres mi fuckboy, Cristian? He escuchado el término, pero no sé qué es. Suena como un prostituto. ¿No es eso? ¿No es eso? Me encanta que te dices la palabra prostituto. Es una palabra muy añeja, ¿no? Es añeja, pero es hermosa. Me encanta. Aparte, cuando lo dijiste, sí sentí que la entiendes y la abrazas. No la abrazo. Creo que nadie... Bueno, digo, si les gusta, si pueden, si quieren hacerlo... ¿verdad? La abrazas en el sentido en que se debe abrazar una palabra que existe. Ah, bueno, claro, sí, bueno, por supuesto. Ahí está. Muy real. Pues fuckboy sí tiene algo de prostituto, supongo. Pero más bien es
En tus términos, ¿qué es un Valentino? Como un seductor, un Casanova. ¿Como un gigoló? Un gigoló, pero vulgar, digamos. Ok. Así, creo que es la mejor de las expresiones. Ok. Por, si alguien allá afuera se atreve a explicarle el concepto fuckboy al maestro Christian Nader, estaríamos muy felices esta mañana y esta noche y esta eternidad. Nos encantaría tratar de que alguien allá afuera trate de explicarle el término fuckboy al gran maestro Christian Nader. Por acá también está la grandísima y absoluta Isabel Pedro, que dice: saludos, imbéciles alienados, les escucho fuerte y claro desde la capital de la Tlayuda. Y por supuesto, lo más conocido es El Señor de los Anillos. Es cierto que es una película racista. Mucha gente ha esgrimido que... Tolkien era racista. Y un supremacista también. ¿Qué? Y un fanático católico empedernido. Y un lingüista, y un bueno, director, sí, y un pero poeta. Estamos viendo lo malo de Tolkien. ¿Tú postularías a Tolkien como una de las grandes mierdas del siglo no, XX? No, realmente era la norma en Gran Bretaña. Tendríamos que catalogar a toda la población británica. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, se ha esgrimido de que El Señor de los Anillos es una gran alegoría alrededor de la Segunda Guerra Mundial. En donde justamente... Pero los bocetos empezaron primero. ¿Eh? Antes de la Segunda Guerra Mundial ya estaba escribiendo sobre ese choro, según yo. No, pero el fascismo alemán es anterior a la Segunda Guerra Mundial, claro. No, bueno, sí. Pero yo no creo... 20 yo... años antes de la Segunda Guerra Mundial ya estaba empezando el fascismo alemán. No, sí, pero ¿cuándo empezó a escribir Tolkien sobre todo eso? El Silmarillion y todo eso. Pregúntame. Ah. A ver, hijo mío. Según yo, por ahí de... A principios no, no, dilo completo, güey. Si no, no me explico. No. A ver, Benjamín. No, no. No. Me... Dame el dato, güey. Nada más dime eso. A ¿no? ver, ah, sí. Pásame el dato, Benjamín. Ay, güey, me encanta, güey. A ver, espérame un segundo. Ahorita te voy a decir. Ahora bien, tu dato, querido Christian Nader. El Señor de los Anillos se publicó entre el 54 y el 55. Ok, pero ¿cuándo fue escrito? Me imagino... Supongo que se tardó una eternidad, ¿no? Bueno, no lo sé realmente. No lo creo, ¿eh? No lo creo, francamente. Aunque, vamos a ver. Primero... Sí, claro. En el 55 se publica, uh-huh. Se empieza a redactar a finales de los 40. Ah, entonces fue post Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Mm. Uh-huh. O todavía muy en el calorcito del momento. Sí, claro. En la posguerra. Uh-huh. Sí. Comienzos de la Guerra Fría también. Sí. Y supongo que sí habrá formas de leer el Señor de los Anillos desde un punto de vista supremacista, claro. No, hay otros autores que también eran peores. Roger Kipling, por ejemplo. Celine. Sí. ¿Cuál? Bueno, es que realmente todos. O sea, sí. No sé, estaba en boga el supremacismo racista, el racial, ¿no? Henry James. Darwin lo era, pues digo. Sí, no, es difícil trazar la línea entre el día a día y la supremacía. Supongo que has leído los libros estos del Señor de los Anillos. Yo no los he leído. Yo los leí muy de niño y la verdad es que prefiero las películas. ¿Has visto la película rusa, adaptación soviética del Señor de los Anillos? No, La cosa más bizarra que hay. ¿Una que es en...? No, es de personas. ¿Qué? ¿Sí? No, no tengo idea. Búscalo, Soviet Adaptation Lord of the Rings. ¿En serio? Sí, es muy, muy grotesco. Soviet Adaptation... Exacto, esa búsqueda existe. ¿Es verdad? Sí, creo que está en YouTube. Pues aquí está, sí, está muy a la mano. Muy, muy, muy a la mano. Hay otra versión animada, que esa yo la vi en los 80s, de hecho. Una versión animada que creo que... No, son una o dos películas, ajá. Pero juntan las tres historias. Los tres libros del Señor de los Anillos. ¡Wow! Sí. Pues o del también. Hobbit, no me acuerdo. ¡Qué loco! Listo, querido amigo. Entonces, pues ese es el dilema. Estoy preocupado por tu madre. Creo que tienes que ir a atender esa llamada. Sí, voy a ir a atenderla. Yo que soy casi tu marido, te pido... No es nada así... ¿Nada brutal? Bueno, sí es brutal, pero tampoco es tan cercano, entonces... Gaby Ortega dice por acá, gracias por hablar de mi colonia. Sobre las personas más sanguinarias y horrendas de la historia, Exosapiens habló de... Exosapiens es una de ellas. Exosapiens es una de ellas. Habló de una reina tabique en la serie sobre xenofobia. ¿Una reina qué? La reina tabique. Me imagino un tabique con una peluca, pero...
Una coronita chiquita. No sé, tendría que revisarlo. En nuestra serie sobre la xenofobia. Supongo que alguna emperatriz que envenenó a alguien. ¿La reina del tabique? ¿Algo así? No lo recuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo. Si nos puedes dar alguna referencia más clara, mi querida maestra, te lo vamos a agradecer. De cualquier forma, esperen en 15 días. En 15 días, tal vez la primera de varias partes sobre las peores mierdas de la humanidad. Y ustedes nomínenlos. Sí, sí, por favor, participen. Isabel Pedro dice por acá, me da una extraña calma el decir, bueno, ¿quién no lo era en esa época? Mi niña fan del Señor de los Anillos acaba de respirar. Sí, respira, tú tranquila, está muy bien que ames el Señor de los Anillos. Y nosotros tenemos que ir concluyendo, querido amigo. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Sabes qué me llevo yo muy claramente? ¿Qué? Que es peligrosísimo estar hablando de lobos solitarios. Sí, no, es que... Es peligrosísimo e injusto y casi criminal estar hablando de extraños sociópatas. Y en algún momento tuve esta conversación con mi queridísima Gaby Astorga. Uh-huh. Y ella me decía con muchísima claridad que era imperdonable a muchos niveles hablar de monstruos. Sobre todo cuando estábamos hablando de seres humanos capaces de racionalizar sus acciones, que tomaban decisiones, y que hablar de monstruos era justamente quitarles todo grado de responsabilidad. No son ni monstruos ni enfermos mentales, son asesinos, homicidas, que son conscientes de lo que hacen y son racistas, y es un más allá del lobo solitario es un movimiento global. Es un movimiento global y cada vez más organizado. Ideológico y que es un movimiento sustentado. Y que en algunos lugares es patrocinado por una fuerza del calibre de la OTAN. Uh-huh. Porque en Ucrania estos son patrocinados por la OTAN desde hace 8 años. No creo en lo mismo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también hay que entender pues, que es de raigambre fascista, racista y colonialista. Uh-huh. ¿No? También, sí, ¿no? Incluso este programa se podría llamar En Contra del Lobo Solitario. Bautízalo así. Porque a niveles importantes y a escalas ecuménicas. Ecuménicas, podríamos hablar de que pues no existen los lobos solitarios, son manadas, ¿no? Sí, generalmente sí. Y justamente no dudes que el discurso de lobo solitario sea un discurso funcional en términos de esas mismas manadas. Así es. ¿No? Qué terror, querido amigo. Yeah, no, y también entender que el racismo también en eurodescendiente en México existe. Bueno, está estructurado como la clase dominante y la casta dominante. Sí. Y cada vez sacan discursos más rimbombantes en el caso de México. Que a diferencia de otros contextos como el gringo, obviamente son minoría, ¿no? No son mayoría demográfica. Ajá. Sin embargo, también son grupos de poder, pues, y son capaces de hacer cada atrocidad que ni se imaginan. Ahí está. ¿Alguna otra palabra que nos quieras compartir? Ninguna, Benjamín, un placer haber estado aquí. Listo, recuerden que Chayán quiere decir forjado en fuego. Y es de ascendencia griega. Ay. Y nosotros decimos muchísimas gracias a toda la gente que se acercó, que se acercó, que levantó la mano, que saludó, que se puso las pilas, que nos mandó cariñito y que nos mandó confianza, amor, ternura y empatía. Y decimos buenas noches. Muchas gracias, Cristian Adler, por este hermoso episodio. Gracias a ti, Benjamín, y bueno, gracias al público y nos vemos en 15 días. Ya saben, nominen a sus peores seres humanos. A las peores mierdas de la humanidad. De la humanidad, siglo por siglo. Nos vamos con esto. Estos fueron las invasiones. Y nos escuchamos en 15 días. 9 FM, todo menos miedo.